Familia Nómada, aquí estamos con un invitado internacional de la República Hermana del Perú, que nos va a dar un punto de vista sobre dos preguntas muy puntuales. La primera es, ¿qué concepto tiene de Alberto Fujimori? Bueno, de Alberto Fujimori yo creo que estamos hablando de una persona que está sentenciada, que está presa, que está cumpliendo sus delitos como debe ser, y que realmente no puede quedar impune ante todo lo que ha venido aconteciendo y también siendo sentenciado por todos los delitos que se le atribuyen, ¿no? O sea, ahí hablamos de los comandos paramilitares, ¿no? Que mataba a mucha gente, que desaparecían pueblos y que al final, como siempre decimos, ¿no? Las directrices y las normas que mandan se rigen siempre al presidente de la República, es que es el jefe de las Fuerzas Armadas en el Perú, ¿no? Y yo creo que si ahorita está condenado es porque realmente está cumpliendo esa condena que él se merece, ¿no? No hay otra respuesta ante un gobierno que ha sido genocida y que de repente en algún momento hizo un gobierno probo, pero después todo lo que hizo con la izquierda lo tiró con la derecha, ¿no? Yo creo que el tener también a su lado a una persona como Montesinos fue todo un derrotero para él, ¿no? Tener una persona que realmente fue un asesor maquiavélico que manipuló a diestra y siniestra su gobierno, que también se le atribuye esa responsabilidad de haber sido manipulado bajo las huestes de Montesinos. Yo creo que estamos hablando ante una corrupción total, una corrupción que realmente al final el gobierno peruano fue el que pagó los platos rotos, como decimos. Excelente. Acá en Colombia tenemos un expresidente que está imputado por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. En su gobierno se cometieron más de 6.402 ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos. Y este expresidente ha burlado la justicia, ha tenido 5 fiscalías de bolsillo, ha puesto otros presidentes, como en su momento Santos y Duque. Y este expresidente solamente estuvo en casa por cárcel en el 2020. Se llama Álvaro Uribe Vélez y lamentablemente con él las fuerzas militares se volvieron terroristas de Estado. Pasamos de 13 casos de falsos positivos al año a 1067, un aumento increíble, y este tipo sigue libre. ¿Qué se dice en Perú de Álvaro Uribe Vélez? ¿Y si alguna vez desde la historiografía analógica lo han comparado con Alberto Fujimori? Sí, claro que sí, hay un paralelismo tal cual como tú lo has mencionado, con la diferencia de que uno está preso y el otro no. O sea, si hay dentro de lo malo que hay que rescatar en el Perú es que los presidentes que han sido corruptos están presos, cosa que debería pasar con Álvaro Uribe, ¿no? O sea, hay un paralelismo tal cual. O sea, vamos a hablar de estadísticas, uno menos, unos más, pero están inmersos en la misma corrupción, en el mismo genocidio, pero la diferencia es que uno sí está preso y el otro está libre. Exactamente, y por eso mismo hemos dicho de manera un poco imprecisa, pero también con la conciencia que la analogía es una figura válida, que Álvaro Uribe Vélez es el Fujimori colombiano y Alberto Fujimori es el Uribe peruano. Bueno, profesor, quiero que nos dé su mensaje final para la familia nómada en YouTube. No, yo creo que la única manera de cambiar nuestra sociedad y cambiar nuestros países, porque tenemos un común denominador que es el tema de la corrupción, yo creo que es apostar por una educación con valores, una educación pública, sostenida, donde realmente no sean solamente valores, una educación también con nutrición, porque sabemos que nuestros chicos en educación pública no tienen, inclusive la educación rural que tanto sufre Colombia como Perú, necesita una educación donde el niño que vaya también venga con una nutrición, ¿no? Así que yo creo que el cambio viene por ahí, apostemos por la educación, una educación pública con oportunidades, una educación pública con nutrición, y yo creo que realmente ahí vamos a encontrar el cambio, porque ojo, también podemos ver personas con una educación privilegiada, pero si no tiene valores es más de lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que por ahí viene una solución que de repente quizás no la vamos a ver aquí en 10, en 20, en 30, quizás no la vamos a ver,
pero es un punto de inicio que realmente, un punto de inflexión donde realmente vamos a encontrar el cambio apostando por una educación con valores y con nutrición. Gracias, profesor. O sea, y por eso seguiremos luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Gracias, profe, y hasta pronto.